Comprometido con el bienestar de las comunidades académicas del país, el gobierno del presidente Iván Duque brinda herramientas que fortalecen y desarrollan procesos de prevención de enfermedades y promoción de salud mental. De esta manera surge la iniciativa El Bienestar en tu Mente, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, con el apoyo de ASCUN, SUE, la red TTU y FODESEP, que pone a disposición de la comunidad educativa herramientas para abordar el bienestar socioemocional. No solamente me va a permitir ayudarme a mí misma a identificar y poder verbalizar lo que estoy sintiendo en medio de esa pandemia, pero también comprender a los demás. Todas estas herramientas que nos proveen son muy importantes porque de cualquier forma nos están ayudando. Y por eso les recomiendo que visiten la página Colombia Aprende, aprovechen todos estos contenidos que nos son de gran ayuda. Como resultado de este trabajo en equipo, ya se cuenta con materiales que están a disposición de todas las comunidades académicas del país en la plataforma Aprender Digital en contenidos.colombiaaprende.edu.co/bienestar en tu mente. Allí se encontrarán talleres, podcasts. Hoy vamos a hablar sobre las emociones y videos. Vamos a trabajar el reconocimiento de las emociones. Me ayuda a conocer un poco el comportamiento de mis emociones y de cómo puedo hacer uso de esas herramientas para llevar mejor mi salud mental. En estos tiempos es muy importante que también pensemos en nuestra salud mental. En Aprender Digital encontraremos material que nos ayuda a trabajar en estos procesos. Así, las instituciones de educación superior y el gobierno nacional continúan su trabajo conjunto para hacer frente a los nuevos desafíos que nos plantea la pandemia por el coronavirus COVID-19.